Campeones, bienvenidos una vez más al nuevo video de Need for Speed No Limit para dispositivos Android. Para mí hoy es casi domingo, 1 y 20 de la mañana, señores. Y miren, no les voy a mentir, estoy subiendo el día 5, como pueden ver ahí se está subiendo el video. Había querido hacerles un en vivo de rivales clandestinos, pero con la sección de rivales, pero lastimosamente no pude, ¿verdad? Pero lo que sí voy a hacer es un video sobre eso mismo. Y entonces mostrarles ciertas cosas sobre lo que las personas no conocen sobre rivales clandestinos. Así que, ánimo campeones, 636 de PR. Tengo unas cuantas piezas en la tienda. ¿Sí? Vamos a ver qué nos trae el día 5, señoras y señores. Oigan, y disculpen por la demora en publicarles el día 3 y día 4. No había podido, ¿sí? Pero bueno. Creía que os había dicho que ambos que dejara de maltratar el Fair Lady. Maltratarlo lo estamos reforzando, dice. Estoy convirtiendo una belleza clásica en una chatarra brillante de mal gusto. Ok. Me ha colgado, dice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Señores, se está poniendo bueno. A ver qué hay de bueno por aquí. Si es que hay un kit, ¿no? Ajá, kit del motor. Ya lo compré. Así que espero que no se repita al final, sí. Kit del nitro. Kit de la rueda, buenísimo. Kit de la caja de cambio, buenísimo. Vamos a esto, señores. La verdad es que no había jugado hace varias horas porque me había costado descansar, valga la redundancia. Y bueno, no pude. Pero no importa, campeones, ahí vamos. Esto se va a ganar, de que se va a ganar. Y ese body kit que tiene está hermoso. Olvídate, Divi, ve a Airwick. Allí te espero un nuevo conjunto de disco de freno. Ok. Lo que usted diga, señor. Lo que usted diga, señor Steve Aoki. Bueno, hay muchas canciones de Steve Aoki que son buenas. No les voy a decir que no. No es que me mate. La verdad es que hay que ser muy fanático de la música electrónica. O no sé si ustedes lo conocen por trance. Lo que sea, ¿no? Pero, ups, creo que tengo algo activo por aquí. Ah, estaba la musiquita puesta. Me van a perdonar y disculpar. Así que... Rayos 66, espero que no me caiga el derecho a autor, ¿no? Porque no tendría lógica, no importa. Lo que sea, señoras y señores. Ok. Oigan, voy a tratar de llegar a los 1000. Si estoy en 1400, no he estado jugando bastante, de verdad, sinceramente, rivales clandestinos. Oigan, vamos a instalar lo que tenemos: 643, 654. Uf, no estamos muy cerca que digamos, pero no importa, peor es nada, ¿no? Vamos a comenzar por acá. Gracias, solamente falta el kit, que creo que no... No, sí lo vi, sí está ahí. 643, señores. 643. Voy a instalar todo lo que pueda, ¿sí? Ok, la caja de cambio también está allá. Vamos a ver si con esto podemos hacer milagro, ¿no? Bueno, ya estamos en 6.40. Uy, 6.41, gracias. O sea que puedo llegar al PR medio. A ver, uf, tengo dos aquí, así que creo que sí. A ver. Sí, ahí está, señores. PR medio conseguido. 644. Recuerden que tenemos. Vamos a ver. Allá en la tienda hay una pieza de esta así buenísima. Aunque. Déjenme ver algo aquí. Creo que yo no vi esa pieza por ningún lado. Así que sí vamos a. Ah, no, sí, miren, aquí está, ¿ves? Ahí es donde voy a lo que tienen que analizar. Miren, por lo menos. Me hace falta una pieza muy importante ahí. Pero la otra me ayudaría a subir el PR. Vamos a terminar los 4 tickets y pienso a ver si lo hago o no lo hago. Aunque esa piecita igual la voy a necesitar. Tengo suficiente crédito, ¿sí? Esa piecita igual la voy a necesitar para la siguiente ronda. La pieza que me hace falta en el motor también la estuve en la tienda, pero no la quise comprar. He querido guardar el crédito para casi el final de todo, ¿no? O sea, más que nada el final de todo me refiero a hacerlo todo junto en un momento en el que ya sé que... No me está dando las piezas el juego, sí. A ver. Los roces. Rayos, eso no era roce. Ando buscando roces
No he podido hacer casi ninguno, ¿no? La meta, cuidado yo. Ok. A buscar créditos, señores. Hay que buscar créditos, sí. Créanme que eso que tengo ahí a veces se hace nada, ¿no? En dos, en cuatro kits se va así. Se va de que se va de que se va. Y miren, para cualquiera que a estas alturas, por lo menos en el día 5, me pregunte qué carrera es buena para farmear. En verdad, miren, ya en este punto no es necesario buscar una carrera en especial. Hay que buscar piezas. El piloto de la Oki Eevee me dijo que iría a esa Airway. Ok. Porque ahorita lo necesario es conseguir piezas. La mayor cantidad de piezas. Oye, es un jaguar, qué cool. La mayor cantidad de piezas que puedan. Y en medio de eso, si le sale crédito, le sale crédito. Igual, cuando están buscando las piezas, se trata de que derrapen, hagan rebufo, roces, tiempo en el aire, lo que quieran, ¿sí? Pero todo con el motivo de que consigan crédito. Ups, ah, rayos. Rayos. Bueno, ahí no salió, pero no importa, acá viene otro. Son roces, Junior, no choques, Junior, son roces, roces, rózalo, 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 te lo rozo. Te lo rozo, Wayne. Telo, Wayne. Tengo un canal cristiano, sí, cálmense. Pensé que pararte iba a ser más fácil, y la fe. Tienes una fe muy grande, Amber. Oigan, pero miren, esos kits me van a ayudar bastante porque yo creo que hay varias piezas que ya están a un punto de, ¿cómo les explico? De reconstrucción, y si no tengo el kit no puedo pasar, sí. Pero bueno, el día 5 trae cosas muy buenas, así que pendientes, sí. Ok, quería hacer rebufo y me he ido detrás de donde no era. Ajá, ups. No importa, por lo menos creo que pude tomar los roces. Ay, ups, ups. No, ajá. Venía con ganas de pasar, ¿no? Pero no la vamos a dejar pasar tan fácilmente. No, mentira, en los desafíos, ellos no tienen una gran dificultad en realidad. Muy difícilmente lo ponen así, pero es bueno. Porque si no, más uno me diría, me escribiría de que no voy a pasar la carrera. Va muy rápido. Pero sí hay desafíos en los que se han pasado, en los que el contrincante va mucho más rápido que uno. Pero la dificultad siempre es buena, campeones. Siempre es bueno que tenga algo de dificultad, sí. Ok, vamos a tratar de aprovechar algo de rebufo. Y tiempo en el aire, buenísimo. Creo que se me fue. No, ahí está. Ups. Esto no es maniobras en el aire, Junior. Cuidado. Ok, creo que me lo voy a pasar, sí. A ver, ups, se me fue la rampa, no importa. Me hubiera quedado un poquito detrás de ella, ¿no? Pero no. No me voy a martirizar la vida chocándome con ella, sí. Pero ustedes deberían hacerlo si no tienen suficiente crédito, señores. Deberían hacerle todo el rebufo que pueda. Se le saca bastante crédito, ¿sí? Imagínense, 1000 y algo, y eso que lo dejé, la dejé antes de tiempo. Maldita sea, los he perdido. Ups, lo siento, Amber. I'm so sorry. Entonces, miren, me quedan 1, 2, 3, 4, 5. Pero lo más importante es el PR 654. Ah, hay una pieza allá, miren. Creo que la voy a comprar. Vamos aquí. 654. Estoy en 645, qué gracioso. Al revés de 654 al final solamente. Bueno, por lo menos hay una rueda, ¿no? Uy, 647, muy bien. Miren que esas piezas de la rueda pensé que no subían tanto el PR. Ahora, déjenme ver. Sí. La pieza que está en la tienda
Me la voy a ganar en la carrera, no recuerdo, disculpen que lo haga dos veces. Yo sé que ya lo había mostrado, si no está por allá, obviamente la vamos a venir a comprar con los ojos cerrados. Sí, no está, así que vamos por esta pieza. Miren, voy a comprar, oh, y miren, una rueda, miren, andaba tan perdido que pensé que la rueda tenía costo por lingotes de oro, así que, y miren el crédito va bajando, el crédito baja como no tienen idea, sí. Así que vamos a ver aquí. Vamos a instalar estas dos piecitas. Y bueno, campeones, igual, voy a hacer una pausa, voy a buscar piezas en la tienda mientras que recargo los siguientes tickets, todo lo que pueda. Estoy a 4 puntos, señores. Ánimo, campeones, que poco a poco sí se puede. Estas piezas me van a ayudar un montón, así que pendiente a esto, señores. Oigan, y por cierto, antes de irme, miren lo que tengo aquí. Segundo diseño ganado. Claro que sí. Steve Aoki, categoría 1. Magnífico. Mira este diseño personalizado épico de Dean Mac, perdón. Así que tengo que esperar hasta mañana, después de las 12 de la noche, para cobrar el siguiente. ¿Qué era lo que iba ahí? Espérense, disculpen. ¿Son planos? Sí, son 10 planos. Oigan, pero vamos a hacer algo acá, mientras antes de irnos también. Voy a ver un contenedor gratuito. Oigan, tengo un contenedor premium, así que lo voy a abrir aquí en el video. Vamos a ver qué sale de bueno, sí. Diría Xavier Paz, ¿en serio? Sí, muy en serio. Oigan, cuidado con. A ver, sí, tengo muy poca carga. Bueno, chatarra, tengo 680 mil, buenísimo. Vamos a subirle la fase al Fair Lading que tenemos acá. Va a subir a fase 2. Listo y frito, señores. No sé hasta qué fase nos los permitan conseguir con esas tareas, ¿sí? Sería muy cool llevarlo al máximo, ¿no? Más que nada por solo tenerlo al máximo, ¿sí? Así que pausa y vengo, campeones. Campeones, vamos a continuar con los siguientes tickets. Son exactamente 5, ¿no? Voy a gastar uno para que el cronómetro vaya avanzando. Para mí son las 7 de la mañana aquí en Panamá, 7 y 10 ya. Uf, cómo corre el tiempo, ¿no? ¿Cómo va de rápido? Ok, utilizar de rápido para buscar crédito. Muy bien. Mi crédito ha bajado como no tienen idea, ¿no? Ok. Vamos a instalar lo que tengo a ver qué pasa, ¿no? Bueno, solo tengo una, qué malo. Pensé que tenía dos. Y la de acá, la verdad es que si me salió en la tienda, nunca la vi. Yo creo que voy a tener que hacer pausa y volvemos porque no le veo mucho pelaje a ese PR, sí. Pelaje me refiero a que suba, ¿no? Por más que he tratado de buscar piezas, se complica un poquito, ¿no? Sí. 653, señores. Sí, lo que hay acá no me funciona para nada. Voy a jugar las dos siguientes carreras para no pegarme el PR. Y hago una pausa y vengo, campeones, cuando encuentro un par de piezas más. Ok, y vi.
Vamos a usar aquí del reloj, ¿no? Okay. Kit que ya lo compré. Espero no se repita, ¿no? Si se repite, bueno, ni modo. 12.000 y algo perdidos ahí, ¿no? Cuidadito con Ivy por aquí, ¿no? Sí, es de nosotros, claro que sí. Esta piecita sí sirve, pero no ayuda tanto con el PR, sí. Y esta de acá, bueno. No, es que, bueno, son 654, ¿no? Pensé que eran 5-6, perdón. Ah, miren, qué cool. Llegamos al PR. Así que voy a terminar esto, señoras y señores. Vamos a terminarlo. Ya solamente queda editarlo para entonces publicarlo, ¿sí? A ver. ¿Qué le hemos hecho? ¿Meterle motor? ¿Meterle carrocería? Ya tengo otro, Ivy, no te preocupes, no te estreses, dame la pieza y se acabó el problema. La pieza que quiere Steve Aoki, la verdad. Muy bien. Odiarlo, no, para nada, porque a mí me va a encantar verlo transformado, ¿sí? No sé tú, pero a mí sí me va a encantar verlo transformado, ¿sí? Última carrera del día 5, señoras y señores, y viene lo bueno. Viene el día 6, señores, y viene el día 7, día decisivo. Nos vemos pronto. Bueno, me quedan como 16 horas para desbloquear el día 6. 16 horas que tengo que aprovechar al máximo para buscar piezas. Al máximo. Uf. También de esos roces. Creo que conseguí los 4, ¿no? Sí, ahí están los 4 rosas. Señoras y señores, gracias siempre por todo su apoyo. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de esta campaña de Promo Familia. Bla, 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 bla. No se olviden seguirme en redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter. Principalmente en Instagram, que es por donde puedo escribirle y conversar con ustedes. Ánimo, señores, que poco a poco sí se puede. Recuerden que esto se trata de dedicarle tiempo. Si no le dedican tiempo, campeones, lastimosamente creo que no va a ser tan fácil, sí. No va a ser tan fácil, yo te lo dije, no va a ser tan fácil. Oh. Vamos, campeones, que ustedes pueden.